Está añorando ese libro que tiene la otra editorial, siempre eh, o está persiguiendo algún autor eh, y es imposible por, por, por cuestiones de derechos o por cuestiones de lo que fuere. Y en una librería, a pesar de que sería otro capítulo, los problemas de distribución y, y cómo llegan los catálogos y, y tal a todas las librerías, ¿no? Pero en una librería uno viene, viene alguien, o sea, yo como editor tengo que defender mi catálogo que, 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 que tiene 95 títulos. Y yo tengo que estar vendiendo todo el tiempo esos 95 títulos. Uh -huh. En una librería, en la mía, que entran más o menos 27.000 títulos, yo tengo 27.000 títulos para, para, para conversar con el cliente que, es que venga. ¿Es un acumulador? Pero... No, sí, Pablo es un acumulador, no, pero por ejemplo, hay una cosa, Pablo, que a mí me, gust me hubiera gustado. Mm, o sea, yo soy solo editor, no soy editor y librero. Eh, y, mm, por ejemplo, hay algo que siempre he echado mucho de menos. Porque yo creo que el editor, el editor de verdad eh, eh, es un gran solitario. Es decir, es un hombre que toma las decisiones en soledad eh, y hasta que no va entrando el libro en el circuito no sabe si la determinación que ha tenido para elegir un libro es la acertada o no. Es decir, a la larga se le empieza a sancionar. Entonces, una cosa, por ejemplo, que eché siempre mucho de menos era ver el perfil ver el físico de, de nuestros lectores. Hasta que concurrí a una feria del libro y además yo quise hacer las veces de empleado de la caseta de la editorial, porque para mí era la primera experiencia que iba a tener de ver físicamente al lector. Que yo creo que esto es muy importante. Yo creo que el, el hecho de ser editor y librero... Es algo, para mí es sencillo. Yo, por eso, cuando he dicho que envidio su condición de librero, lo digo de verdad. Yo incluso mmm, durante mucho tiempo, lo que pasa es que las cosas nos, como se complican tanto en una, en una editorial independiente o literaria, que al final no hemos, no, no hemos conseguido, pero siempre nos hubiera gustado haber tenido también una librería. O sea una librería de pretextos donde tuviéramos esa otra biblioteca que uno no puede atesorar eh, que en eso estoy totalmente de acuerdo con Pablo y donde tú pudieras tener un contacto más directo con aquellos que leen y que siguen más o menos tu deriva ¿no? claro pero además ustedes dos viajan pas hacen mucho de esto que estamos haciendo que es otra forma de estar en contacto con el mundo que funciona que no funciona y lo entienden así eso no consume mucho de su tiempo Sí, yo creo que consume, pero, eh, pero es importantísimo eh, porque, primero, uno conoce un montón de personas aquí en, en las ferias o, o en festivales. Siempre hay otros colegas editores, hay libreros, hay agentes, hay eh, scouts, hay, hay, hay lo que fuere que siempre ayuda eh, para conseguir mejores o, o para poder conseguir a determinados autores o para, o para que a uno le hablen de determinado autor que no conoce y se lleva libros y lee y, y etcétera. Y después. Eh, como editor, uno quiere estar en las librerías y quiere estar distribuido en todos los países, y, y, y llegar acá y tener intercambios formales o informales con libreros o con distribuidores eh, ayuda a, a abrir la puerta en este país, eh, en, en, en país, en el país que fuere. Por ejemplo, yo, nosotros en Colombia no estamos distribuidos, eh, la librería del, del fondo de ahí, del. De, de, del centro de García Márquez, nos compra esporádicamente libros y tal, pero a mí me gustaría tener una distribución. Bueno, yo he aprovechado este viaje para poder contactarme con distribuidores y ver si logro tener una distribución. Es muy, es muy complejo eh, el tema de la distribución eh, y yo creo que es, es algo que uno lo, lo empieza a lograr con, con los años, ¿no? O sea, que alguien quiera distribuir una cadencia que tiene 95 títulos, de los cuales tal vez la mitad sean vendibles en Colombia, todavía es complejo, ¿no? Cuando uno es anagrama o cuando uno es Pretextos que tiene 40, 37 años en el mercado y tiene un montón de títulos, es más fácil cerrar un negocio con un distribuidor porque dice, bueno, de estos mil títulos, 300 me sirven, o, o 400, o, o, o 120, veinte y ya es mucho para poder hacer un embarque, para que eso, para, para que tenga un determinado eh, volumen que le sirva al distribuidor y ¿Es, que... El ¿Es más fácil, Manuel? Sí, desde luego. Yo creo que lo que acaba de decir Pablo, lamentablemente, para las editoriales más eh, jóvenes eh, o con un fondo menor es mucho más difícil. Es decir, no es lo mismo hacer una, una, una remesa... De, de libros, comprendes, sobre un catálogo de mil títulos, que por supuesto no son todos viables, ¿no? Pero claro, hay, hay un, digamos, como un margen de unos 500 títulos que sí lo son, entonces, claro, compensa eh, a los comerciantes, ¿no? Yo veo, que, yo veo que es un problema. De todos modos, eh, yo también empecé, Pablo, y empecé con un catálogo pues, mucho más reducido. Y yo, lo que pasa es que han cambiado también los tiempos. Por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que llegué a Buenos Aires, eh, a mí me llenó de satisfacción, teniendo un catálogo, yo creo que no teníamos ni 30 títulos, ver mis libros ya en muchas de las eh, vidrieras de las eh, librerías bonaerenses. ¿no? Y, y eso me dijo también que, en cierto modo, no estaba desacertado en mi, en este caso, vocación americanista. ¿Eh? Pero, claro, eran también otros tiempos en que había, no entraban tampoco los libros. O sea, a lo mejor entraban como te pueden entrar ahora por vía de Fondo Cultura Económica, del Centro eh, García Márquez, no y tener pero eso es, yo creo que el principio. Y de ahí comprendes a que se vaya ampliando el espacio, pues hay un paso, pero que desde luego también tenemos que propiciar nosotros. Es decir, yo por eso creo que es muy importante estar en los sitios que estamos. No, sin duda. Yo en la feria pasada de Guadalajara, por ejemplo, me encontré con David Roa, que es eh, el la propietario de La María de del de Conejo, de Conejo, Conejo, que me parece que es un proyecto muy lindo acá, nuevo, y creo que David va, eh, va a convertirse en alguien importante aquí. Eh, y nada, y, y nos juntamos en Guadalajara, nos conocimos, marcó un poco mi catálogo, me pagó en ese momento y yo le mandé por avión, no sé, 120 libros. Y es así de a poquito, y bueno, que un lector acá vaya a la Madrigal del Conejo, compre ese libro de Eterna Cadencia, y los lectores mismos en algún punto empiecen a exigir que Eterna Cadencia esté. O sea, es un trabajo largo, eh, es un trabajo, sí, es constante, o sea, es, es, es constancia y constancia y constancia, y decir, ay, qué cansado estoy. Yo manía, hoy me estoy tomando un avión a las 10 de la noche, llego a las 6 de la mañana a Buenos Aires y tengo mi primera reunión a las 10 de la mañana en la Feria del Libro de Buenos Aires, que empieza. Digo. Y no te envidio. No, pero bueno, eh, yo en algún punto, eh, o sea, eh, digo, eh, es, es lo que tengo que hacer. Y encima aquí estuve el fin de semana, o sea, yo no. O sea, y el fin de semana pasado yo estuve en Bahía Blanca presentando un libro de un autor argentino. Bahía Blanca es una ciudad de, de, del interior de Argentina. Estoy leyendo el libro de Martín Coán que se llama así. Bahía Blanca, bueno, exactamente. Este, no es ese libro, lamentablemente, a Martín Coán. todavía no lo tenemos, que, que vende más, pero. Pero, pero bueno, el libro que publicamos de Mario Ortiz, que se llama Cuadernos de Lengua y Literatura, es precioso, y yo creo que escribe mejor que Martín Cohen. <laughs> eh, eh, pero lo compraremos, ¿eh? Sí. ¿Cómo? Que lo compraremos. No, sí, sí, si vienes a Buenos... ¿Vos venís a Buenos Aires? No. Sí, en bueno, julio. Prometo regalártelo porque es precioso. Eh, pero digo, esta cuestión de la constancia y esta cuestión de estar y de estar y decir, bueno... Me, me tomo el fin de semana para trabajar en Colombia, a pesar de que bueno tampoco es tan grave venir a Bogotá y conocer esta ciudad y no, o sea hay, hay trabajos bastante peores digamos ¿no? pero eh, pero es cansador, yo estoy muy cansado estoy muy cansado y, y estoy cansado ahora y a las 10 de la, a las 10 de la noche me tengo que tomar un avión y mañana Pablo, voy a no con... tienes derecho con 37 a estar cansado ¿Eh? yo, sí. bajé, yo bajé anoche de un avión y estoy aquí gratamente, menos mal que he podido dormir bien, pero no tienes derecho, porque ya verás tú cómo puedes cuando cumplas 60. Ya, 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 ya fuera de micrófono te voy a contar lo que fueron mis noches de los últimos dos semanas, que ese es el gran problema. Eh, También te envidiaré. <laughs> pero, pero sí, me parece que la constancia, además de, de, de otras cuestiones, y además de, de, del armado del catálogo y además de este, lo que hablábamos de, al principio de lo económico, me parece que es, es lo esencial. Eh, eh, para, para construir una editorial. Y la constancia me parece que viene, o estoy seguro, que de viene, viene de un amor profundo a, a, a lo que uno hace, a la literatura en general, y, y a querer construir algo de lo cual uno se pueda sentir orgulloso. ¿no? Ve, yo veo que ahora con esta, digamos... O, o nuevo, nueva etiquetación de las editoriales de literarias más, más pequeñas, lo que estamos viendo es un renacer de la necesidad, que es casi como respirar, de estar en, en todas las áreas de habla hispana, que es, que es el esfuerzo brutal que veo que ustedes hacen, con cinco, con 10, porque no estamos hablando de circulación masiva de libros, que es lo que lo hace brutal, sino es una cosa de cuenta gotas. Y, y sin embargo, también existe al lado de eso la certeza de que hay que estar en Colombia, en Paraguay, en México. Eso, 100 libros en la madriguera del conejo. Eh, hay eh, que estar donde haya un lector. Es decir, yo creo que nuestra, nuestra responsabilidad es ir al lector. Sí, ¿eh? Pero además con la certeza de que los lectores de muchas partes leen a escritores de muchas partes. Claro. Es decir, los editores no toman... Unilateralmente la decisión de impedir que los de, de, es que esa gente allá no le gusta eso. <laughs> es no. In, el los edit editores independientes no hacen eso. No. El editor, el editor que ama la literatura, porque hay otros que tienen una sensibilidad como un cacho de, de bacon para la literatura y eso también es público y notorio. Y yo creo que eso lo tienen lo tienen lo tienen clarísimo. Margarita, es decir, eh, el editor que ama la literatura se dirige a una sociedad de lectores, no al público. ¿Eh? Y la sociedad de lectores está en todos lados. Y cuando digo pues, que nosotros tenemos una responsabilidad con los lectores, lo digo eh, con clara conciencia de lo que eso significa. Y detrás de un lector, de un lector de verdad, de un lector gustoso, utilizando el término de Juan Ramón Jiménez, se esconde siempre un crítico severo y exigente y que sabe lo que quiere. Y lo que no le podemos dar es gato por liebre. Eh, y ese es nuestro reto. Y después respecto a la vocación americanista, una cosa es ver a América como un negocio, y otra cosa es verlo como una unidad de cultura. ¿Eh? Yo creo, y en eso eh, soy muy autocrítico, que los españoles hemos tenido una actitud respecto a América de cierto neocolonialismo cultural. Y eso es lo que no me parece de recibo. Es decir, si nosotros queremos granjearnos América, tenemos que trabajar por América. Y trabajar por América supone incorporar en nuestros catálogos a traductores argentinos, a traductores colombianos, a traductores mexicanos, no solo autores, ¿eh? porque también hay. Esto habría que discutirlo mucho, ¿no? Hablamos de una lengua común, ¿eh? pero existe una lengua común con sus difer diferencias maravillosas además. Entonces a mí, por ejemplo, una polémica que hay mucho en mi país y que todavía pervive es cuando, por ejemplo, la traducción de César Aira, del manuscrito encontrado en Zaragoza, que publicamos nosotros en su versión íntegra, ¿eh? bueno, pues se nos afeaba los argentinismos de César, eso en prensa. ¿Y por qué no plantearnos el afeamiento de los españolismos también? ¿eh? ¿Eh? Y, 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 y no, pero es que lo creo lo, y, no, y no lo digo para granjearme el favor de ustedes, de un auditorio americano, sino que es que lo he pensado y lo he sostenido desde el principio, y la evidencia está aquí, no en lo que yo estoy diciendo, sino en mi catálogo. Es decir, aquí se atesoran colaboradores en el ámbito de la literatura, o en el ámbito de la traducción, de no voy a decir que todas las naciones latinoamericanas, pero sí parte importante de ellas y yo creo que eso es una labor también que tenemos debemos hacer y que España debe a América también